Este es el poder oculto del wasabi y sus beneficios en la memoria. ¿Por qué el wasabi ayuda a mejorar la memoria de los mayores de 60 años? Un estudio confirma los beneficios de consumir wasabi en personas mayores. Estos son algunos de los titulares que recientemente hemos podido leer en medios de comunicación acerca del wasabi. ¿Realmente es este componente, este alimento, tan interesante para la salud y para la memoria como lo pintan algunos? Si eres de los que aprecian ese picante en la comida asiática cuando vas a tomar sushi, y te ponen la lengua como si fuera una alpargata, quédate aquí, porque esto te va a gustar. El wasabi es una especie o condimento japonés proveniente de la planta del wasabi, Eutrema japonicum. Y según algunos autores, lleva siendo cultivada en Japón más de mil años. Además, esta planta pertenece a la familia de las brasicáceas, así que comparte parentesco con los vegetales a partir de los cuales extrae la mostaza, con el rábano, con la col, con el brócoli, con las coliflores y toda esta familia de alimentos vegetales. Y una de las razones de que el wasabi sea tan picante al introducirlo en la boca tiene que ver con los isotiocianatos. A estos isotiocianatos, tradicionalmente, la literatura científica les ha atribuido propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y capaces de combatir algunos procesos en el desarrollo de células cancerosas. Por supuesto, esto hay que cogerlo con pinzas, pero son pruebas científicas que tenemos en algunos ensayos, ¿no? Esto no quiere decir que luego... En la realidad, en un cuerpo humano completo, fuera del laboratorio de esas células, tenga el mismo efecto, por supuesto, pero bueno, son hallazgos cuanto menos interesantes. Así que vayamos al grano, ¿cuál es el componente exacto al que se le atribuyen estos beneficios en la memoria de personas mayores? Pues es uno de los isotiocianatos, concretamente el 6 metil isotiocianato conocido de forma más sencilla, gracias a Dios, por las siglas 6MSITC. Este compuesto, como decía, tiene evidenciadas una serie de propiedades, Antiinflamatorias y también antioxidantes, lo cual hacen que se relacione con todo el tema este del beneficio en la memoria, en el rendimiento cognitivo. Pero bueno, lo que vamos a analizar aquí son estos titulares que han salido en prensa, son muy exagerados, no lo son. Vamos a ir a la raíz, al kit de la cuestión. Realmente, ¿dónde tenemos que acudir para ver si un titular de prensa es sensacionalista o no? Pues al artículo al estudio científico original, y eso es lo que vamos a analizar aquí. Vamos a ver qué dice este estudio que fue publicado en la revista Nutrients el pasado 30 de octubre de 2023. Este estudio tuvo 72 participantes de unos 60 años o más a los que se le suplementaron 0,8 miligramos del 6 msitc es decir una cantidad muy concreta de este isotiocianato que realmente venía como extraído no de 100 miligramos de wasabi todo esto se suministró durante un periodo de 12 semanas periodo tras el cual pues los participantes mostraron ciertos síntomas de mejora no cierta mejoría en esa capacidad cognitiva no solo se apreciaron mejoras en el funcionamiento de la memoria en general sino también en la memoria episódica es decir pues de recuerdos ¿no? del pasado y también en la memoria de trabajo, aquella que aplica pues, en momentos concretos actividades que estamos realizando de forma más cercana al presente podríamos decir. A pesar de todo esto es verdad que tampoco se hallaron muchas más mejoras en cuanto a la memoria, pero sí que hay pues, ciertas cositas interesantes ¿no? a comentar. ¿Por qué este ensayo clínico es tan importante o tan interesante? Pues porque es el primero que demuestra en adultos sanos muy importante estas mejoras asociadas al wasabi. Además no se percibió ningún efecto adverso, lo cual pues, también es interesante a destacar. A raíz de todo se de estos resultados, pues como siempre pasa en estos estudios, los investigadores proponen una serie de hipótesis ¿no? de por qué esto se lleva a cabo y por qué realmente este isotiocianato concreto del wasabi puede tener ciertos beneficios en la memoria. En primer lugar, se cree que el 6 MSITC reduciría algunos procesos oxidantes e inflamatorios que tienen lugar en el hipocampo. El hipocampo, simplemente a modo de pincelada, pues es una parte del cerebro que está localizada en el lóbulo temporal y que está muy relacionada con estos procesos de aprendizaje y memoria, de ahí que sea tan importante Analizar y ver cómo influye el isotiocianato en esta área concreta. Esta disminución de la oxidación y de la inflamación puede reducir el daño cerebral y, en definitiva, mejorar las funciones neuronales, como pueden ser todas las actividades que lleva a cabo el cerebro y lo que se llama la plasticidad neuronal que tiene lugar en el hipocampo. Como decíamos, el hipocampo es sumamente importante para el funcionamiento de la memoria del cerebro, de ahí que estos hallazgos, pues oye, sean muy interesantes y dejen esa puerta abierta ¿no? a seguir investigando en estas líneas y a poder ver cómo sacar todo ese jugo. Todo ese extracto, todo ese potencial al Wasabi. En definitiva, pues es una gran noticia porque, como ya sabéis, en edades avanzadas toda la memoria, todos los procesos de aprendizaje del cerebro van disminuyendo, ¿no? Esto se va un poquito deteriorando y es interesante poder ver cómo disminuir esto y si algunos componentes tienen cierto potencial beneficioso, pues investigar más sobre ellos, ¿no? Porque quién sabe, a lo mejor algún extracto o alguna suplementación concreta aplicada de forma clínica, por supuesto, ¿no? Es cuestión de que aquí ahora se ponga todo el mundo a lanzar suplementos de Wasabi ahí a lo loco, sino simplemente. De saber que esto tiene un potencial terapéutico muy potente, que pasa muchas veces en alimentación. El problema es que nos flipemos y que empecemos aquí a creer que esto es la panacea, que nos vamos a curar del de, de Alzheimer, de la demencia, y no, obviamente, ojalá fuera tan fácil. Esto al final es una línea de investigación, una tendencia que otras especias, otros condimentos, como por ejemplo el jengibre o el ajo, ya vienen tiempo siguiendo. Ya han demostrado en el pasado ciertos efectos positivos en la cognición de personas mayores con o sin demencia. Por lo que el wasabi entraría de lleno en este listado de candidatos de alimentos beneficiosos para el cerebro. Porque en este ensayo, como decíamos, hay una parte muy buena y es que ese grupo control, ese grupo que nos sirve para comparar pues si realmente hay algún beneficio o no, se le está otorgando un placebo, es decir, un componente que no era wasabi. Así podemos comparar gente que ha tomado wasabi con gente que no lo ha tomado. Además, en el ensayo también hubo un enmascaramiento, es decir, esa ocultación ¿no? de qué grupo era el que estaba tomando el placebo y cuál no. Pero no solo por parte de los participantes, sino también por los investigadores y los los testeadores, es decir, la gente que hacía el estudio tampoco sabía quién estaba tomando realmente el wasabi y quién no y eso está muy guay porque permite eliminar todos estos sesgos y errores de cálculo. Además, entre todos los participantes solo una persona abandonó el estudio, lo cual reduce mucho también los problemas de lo que se llama el sesgo de abandono, es decir, cuando tú haces un estudio con tanta gente lo normal es que pues gente lo abandone a mitad, que se quede a medias, incluso hay gente que puede llegar a fallecer durante el proceso si son personas mayores, entonces es interesante también mencionar que la calidad del estudio es alta porque casi todas las personas que empezaron el estudio lo terminaron no pero ahora vayamos con lo negativo cosas que son pues importantes a mencionar y que podrían hacer que estas conclusiones y resultados no se extraponen a todo el mundo en primer lugar todas las personas eran adultos sanos japoneses eso hace que pues tengan ya quizá cierta predisposición cierta costumbre a tomar wasabi si al final lo haces en una población europea en españa pues quizá los resultados podrían ser diferentes incluso la tasa de abandono de tolerancia al estudio ahí al final están más acostumbrados a consumir wasabi y tenían un muy buen físico y eran adultos sanos, eso es lo más importante. Así que como decía, esto puede limitar estos resultados a otros grupos poblacionales, ¿no? a otras poblaciones del mundo donde quizá los hábitos, el estilo de vida es diferente. Luego, más cositas interesantes, la mayoría de participantes en el estudio eran mujeres. Sí, así es, puede haber un sesgo de género, una cierta diferencia, ya que hubo 19 hombres y 53 mujeres. Otra posible limitación que podemos pensar es que el placebo que se fabricaba, pues tenía algunas diferencias organolépticas, ¿no? Que no sabía igual que el wasabi, incluso no tenía ese gusto a Wasabi. Quizá, pues algún participante pudo darse cuenta. Ya estaba ahí un poco dubitativo y pensó, eh, se dio cuenta que realmente eso que estaba tomando no era Wasabi. Eso puede ser otra opción, ¿no? Ya nos podemos a pensar en, en limitaciones, que ese placebo no estuviera lo suficientemente bien hecho y que no fuera tan parecido al suplemento de wasabi. Sin embargo, sobre esto último que he comentado, los autores no han profundizado mucho. No es más una teoría que podemos pensar y que puede ser un añadido interesante. Y aquí viene lo gordo del asunto: este estudio fue pagado, fue financiado por una empresa que comercializa wasabi. Al menos en parte, parte del estudio fue financiado por una empresa pues que se dedica al WhatsApp. Y entonces, básicamente, aunque los autores han declarado que nadie se metió en los resultados, nadie les dijo lo que tenían que hacer, obviamente. Al final siempre hay un sesgo, porque si quien te paga es el que está interesado en que salgan cosas positivas de ese estudio, pues entonces con mayor probabilidad puede ser que salga. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. También es cierto que gran parte de la industria alimentaria, si no financiara este tipo de estudios, no se llevarían a cabo. Entonces, es un poco una balanza, ¿no? Entre que tenemos que valorar, por supuesto, en primer lugar, que esto está pagado en parte por la industria del wasabi, entonces los resultados hay que cogerlos con pinzas y por otro que realmente también gracias a eso podemos tener muchos estudios interesantes en ciertos componentes que si no pues eh, hablar del wasabi o investigarlo quizá no sería tan interesante, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, los investigadores también ponen sobre la mesa ciertos problemas o ciertas limitaciones de su propio estudio a la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, que no llevaron a cabo una medición correcta o suficiente de compuestos antioxidantes ni antiinflamatorios, mediante biomarcadores. Estas medidas son especialmente útiles para analizar el efecto, el potencial y el beneficio de la molécula de estudio, ¿no? Porque al final si tú ves que ciertos marcadores de tu organismo, ciertas hormonas, ciertos procesos pues se ven beneficiados o se ven alterados por el consumo de la sustancia y lo puedes medir de forma correcta, entonces vas a tener pruebas más fehacientes, pruebas más firmes de que eso realmente está funcionando, ¿no? Eso es una limitación también que para mi gusto, a mi forma de verlo es de las más importantes. Como siempre os digo y no me cansaré de repetirlo, un solo estudio científico, por muy bueno que sea, jamás podrá sentar cátedra, no podrá establecer unas bases sobre que una molécula, un componente, un alimento es beneficioso para tal fin. Lo que necesitamos es una larga lista de evidencias, de estudios bien diseñados y entonces ya se llevan a cabo otros estudios, otras revisiones destinadas a ver realmente si la evidencia es sólida o no. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero qué pasa, que aquí en este caso con el wasabi sí que hay algunos estudios que parecían indicar ¿no? en el pasado ciertos beneficios parecidos a este. Así que vamos a mencionar un poquito alguno de ellos. Tenemos un estudio donde se informaron mejoras cognitivas para adultos de mediana edad, más o menos en torno a los 56 años de edad, que presentaban síndrome de fatiga crónica. Entre estas mejoras se encontraron algunos beneficios como la disminución en la frecuencia de los dolores de cabeza, algunos síntomas de confusión mental y también esa dificultad para encontrar palabras, algunos aspectos relacionados con el habla. De esta forma, en este estudio de 2022 también se habló de cierto potencial, ciertos posibles beneficios de estos extractos de Wasabi para combatir las diferentes enfermedades asociadas con la memoria. En otro estudio, personas mayores que tenían problemas de memoria entre 45 y 69 años de edad fueron suplementados con un wasabi rico en este isotiocianato en el 6 MSI Se sacó como conclusión que podría haber beneficios en este rendimiento cognitivo, sobre todo en la parte de la atención, en aquellas personas que no estaban habituadas a practicar deporte físico. Aquí, en este estudio, el deporte entraba también en la ecuación. También tenemos otro estudio de agosto de 2023, donde se muestran beneficios en la fatiga y el sueño de adultos de mediana edad, lo que a su vez podría traducirse en ciertos beneficios cognitivos, y además una vez más sin efectos secundarios asociados a este tratamiento. En resumidas cuentas, y algo muy interesante también a mencionar, es que en este análisis, entre el wasabi, rendimiento cognitivo y demás, sí que se ha podido romper esa barrera biológica que podremos llamar ¿no? entre la experimentación animal y la humana, es decir, muchas veces algunos compuestos, algunas eh, sustancias de los alimentos se quedan en ese punto no se puede llegar a extrapolar o analizar su experiencia en humanos sobre todo si al final lo que van a provocar potencialmente son enfermedades o cosas dañinas en este caso hemos podido superar esa barrera y tenemos evidencias tenemos estudios y también ensayos clínicos como hemos visto en este vídeo de hoy sobre lo que tiene que ver con el WhatsApp y la memoria así que ya es ciertamente interesante y es una línea de investigación que por supuesto se puede seguir tratando así que si has llegado hasta aquí te ha flipado el asunto te has vuelto loco del WhatsApp y estás yendo corriendo al supermercado a comprarlo calma porque no de poder dar tan buenas noticias, el wasabi real, auténtico, es muy probable que no lo hayas probado, ni tú ni yo, lo más seguro, salvo que haya sido un restaurante japonés asiático de alta alcurnia, ¿no? La mayoría de wasabi que consumimos en muchos de los eh, restaurantes a los que acudimos suele ser un sucedáneo, porque es más económico está hecho a partir de rábano, de salsa de soja, mostaza, y también se le pone un colorante verde, no pasa nada, es totalmente seguro pero no es el wasabi auténtico el que tiene todo ese potencial, todos esos anatos ahí que te los metes en vena y devuelves el increíble Hulk. Dios de hecho, el wasabi real es un condimento muy caro, que está cerca, su precio más o menos en torno a los 200 euros el kilo, o sea, una burrada. Así que si eres muy fan de la comida japonesa y te pensabas que vas a acordarte de los 150 Pokémon a los 95 años, pues lo siento, pero a lo mejor no funciona así el tema, porque el wasabi que estás tomando seguramente no sea el mejor del mundo. Yo por aquí me despido, espero que este vídeo, un poquito diferente, que también tenéis por supuesto en formato podcast, ya lo sabéis, y en YouTube para mayor disfrute visual, espero que os haya gustado mucho. Voy a intentar en el futuro seguir haciendo esta tendencia, esta línea de contenidos, de investigar, de ver qué dicen los artículos científicos originales, porque creo que puede ser muy interesante, que ya sabéis que muchas veces la prensa exagera todo un montón, tanto para bien como para mal, aunque en este caso, pues bueno, ahí a medias a media tintas, realmente el estudio está bastante chulo, tiene sus pros, tiene sus contras, y me encantaría saber qué os ha parecido a vosotros esta información. Y dejaos un like, comentad si queréis que siga haciendo contenidos como este. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto. えっ <music>